tenemos un avance del 87.7%. Ese es el avance que tenemos en armonización y son tres temas que tenemos pendientes. Que sería el primero, lo que nos referíamos al sistema penitenciario, a poder alcanzar el derecho y, en materia sexual, y lo otro es en el tema de la tortura, para que podamos alcanzar el 100%. Entonces tenemos que aterrizar la Constitución Federal y los tratados internacionales a la nuestra. Esa es la parte que nos faltaría. Ahí tenemos un avance del 67%. Tenemos que agregar el concepto de que nadie puede ser discriminado por orientación o preferencia sexual. No está tan complicado. Creo que lo más complicado sería el sistema penitenciario, porque ahí sí estamos en cero, pues. No tenemos avance. Proponerles que justamente pudiéramos autorizar que nuestros asesores se pudieran coordinar con el secretario técnico, a la voz de ya, para empezar a trabajar estos pendientes que tenemos. No, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. La Comisión Permanente hizo un posicionamiento al respecto del lamentable hecho ocurrido con la compañera Norma Sarabia, de este lamentable asesinato, y bueno, se estableció la importancia de poder avanzar en el tema de la ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. También ocurrió la muerte del defensor ambientalista, el activista ambientalista, y creo que es importante, ya sea que la comisión, nuestra comisión, esta comisión, esté involucrada en la construcción o en la propuesta de esta ley, además de que el diputado compañero Bando lo ha subido a tribuna y hemos sido las diversas expresiones o fracciones las que hemos insistido en la importancia de esta ley. No nos fueron canalizadas estas iniciativas, a pesar de que inclusive una de ellas habla sobre los derechos humanos en general y también para la protección de los periodistas. Pero creo que nosotros tenemos que ir más allá. Y entonces yo les propondría a mis compañeros legisladores, integrantes de esta comisión, que pudiéramos solicitarle al Fiscal General del Estado una cita de trabajo, primero para abordar estos dos temas. Referente a lo de la ley de periodistas, si me permite, compañera Katia, ¿sí? Y presidenta, bueno, independientemente de que está a la disposición la iniciativa y los avances que se tienen en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, si no la tienen y lo tienen a bien, les puedo hacer llegar para que igual no puedan ayudar ahí, que nosotros de hecho estamos presionando, pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes, digo, si presionamos juntos a lo mejor podamos avanzar más, porque al final de cuentas sí es importante que lo hagamos, ¿no? Claro, de acuerdo. E inclusive, este es uno de los temas que creo que quedan muy bien para que se pudiera hacer en Parlamento Abierto. El tiempo del receso legislativo pudiera aprovecharse para que el Congreso operara como Parlamento Abierto. Y creo que en lugar de hacerlo cerrado, podría ser uno de los temas con los que esta legislatura número 63 pudiera estrenar este ejercicio, que además es cotidiano en el Congreso Federal, de Parlamento Abierto. Esta es una sugerencia, Jesús, tú que estás encabezando esta propuesta, de que pudieras compartirla con la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que pudiera abrirse y airearse y ventilarse públicamente todo lo relativo a tan importante iniciativa. Solicito a los presentes ponernos de pie. Doy por clausurados los trabajos de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, agradeciéndole a los compañeros de los medios de comunicación su interés en la cobertura y a mis compañeros y compañeras legisladoras por su presencia. Muchas gracias. Gracias.